Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy llegamos hasta la localidad de Santo Tomé, que está viviendo el 161 aniversario de su refundación. Vamos a tener imágenes de la vigilia, vamos a tener imágenes del desfile, también inauguraciones, pero también estuvimos en la localidad de Lavalle, otro de los pesqueros correntinos que vivió su tercera edición del torneo de pesca variada embarcada. Vamos hasta allí, acompáñennos y comenzamos el programa de esta manera. Turismo de la provincia de Corrientes, hoy acompañando a Lavalle en su tercera edición de la pesca variada. Así es, inaugurando lo que es la tercera edición, como decíamos, es una fiesta que vino para quedarse, para trabajar todos los años e ir posicionándola, que forme parte de nuestra agenda de turismo en el provincial, como decía el intendente, que llegue a ser nacional. O sea, es un trabajo que se hace, creo que desde la localidad y por supuesto con el acompañamiento que nosotros a nivel provincial le podemos hacer. Nosotros podemos decir que toda la provincia es bendecida por los recursos que tiene y la verdad es que Lavalle es una de ellas con este lugar maravilloso con tanta posibilidad de pesca y disfrute. Así es hermoso, todas las localidades que están sobre la costa del Paraná creo que son bendecidas, como decías, por el paisaje hermoso que tiene, que nos brinda este río. También vamos a decir las de costa del Uruguay, porque realmente estos dos ríos que tenemos son fantásticos. Además nos posibilitan de poder potenciar el turismo a través de poder aprovechar este recurso, por supuesto siempre teniendo en cuenta su cuidado, su preservación. Y bueno, forma parte de la riqueza natural que tiene Corrientes. Costa Guta es el nuevo subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas de la provincia, acompañando esta noche inaugural aquí en la fiesta del torneo de pesca variada de Lavalle. Sí, la verdad que muy lindo. Asumí recién, el martes asumí en la función. Estoy recorriendo con la ministra la fiesta, estuvimos participando de la inauguración. Es muy bueno el emprendimiento que ha realizado la ciudad de Lavalle con esta fiesta. Corrientes está apostando a lo que es el turismo de pesca dentro de la parte del área de turismo. Y nos ha contado el intendente que ha incrementado el número de lanchas del primer torneo a este. Y encontrarnos con todo este predio armado, con todo lo que es la fiesta muy bien organizada, es una alegría y muestra Lavalle al resto de Corrientes y a la Argentina. De los
los grandes referentes de la música chamamecera es este bandoneonista que desde su Goya, desde el campo, ha crecido muchísimo y ha recorrido muchos escenarios. Estoy hablando de don Ricardo Silva, para los amigos, Ricardito Silva. Buenas noches, ¿cómo estás? Me va tan contento de poder estar un año más en esta fiesta que va creciendo año tras año. Recién hablaba con el intendente y estábamos hablando precisamente sobre eso, que va creciendo, que están muy conformes porque hay un montón de lanchas más que el año pasado, más inscriptos, lógicamente. Así que eso hace que la fiesta vaya creciendo y qué lindo está todo esto, ¿no? Felicitaciones a todo el municipio de la localidad de La Valle. Hubo elección de embajadora, hubo obviamente largada jornada de pesca y cena de pescadores. Todo esto de manera espectacular. Así que muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo dentro de poco, Dios mediante. Ahora nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito. No te vayas, ¿eh? Ya regresamos. Somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Thank you.
Y Angelus es una academia que realmente se destaca, multipremiada. El pasado domingo realizó su evento gala familiar. Nosotros estuvimos allí y estas son las imágenes. Dani Bridman es el alma mater de Angelus. Una gala más, la emoción compartida. La verdad que primero agradecerte a vos por estar siempre, siempre. Gracias. Vos sos de la familia Angelus. Y bueno, es feliz con todo esto, esta locura hermosa, esta locura sana para toda la familia, para los chicos, para toda la gente que se va sumando. Así que más que decir gracias no me alcanza, así que feliz, feliz, feliz. Secretario de Cultura de la Ciudad de Corrientes, José Sanz, presente y acompañando este momento maravilloso. Bueno, no podíamos faltar en una gala que era lo que habíamos esperado, realmente superó ampliamente la expectativa. Esta academia nos tiene acostumbrados a este tipo de encuentros importantísimos para la comunidad de Corrientes, para los chicos, para los jóvenes y también para los familiares, porque de alguna manera aquí se encuentran con sus hijos. Pero bueno, Angelus es una de las academias más importantes de la ciudad y queríamos estar presentes. Eduardo Tassano, intendente de la ciudad capital, ver esta familia reunida realmente a nosotros nos pone contentos. ¿Usted qué dice? Sí, muy contento por este espectáculo de la Academia Angelus acá en el Club San Martín, el estadio lleno y sobre todo muchas niñas, muchos niños, que bailarines, futuras estrellas de nuestro baile, que están acá desplegándose. A nosotros nos emociona mucho ver la compañía de la familia, ¿no? Sí, a mí lo que me emociona es, así como la Academia Angelus, la gran cantidad de profesores de danza, de maestros. Corrientes tiene, Capital tiene más de 100 y pico de academias de baile, en los barrios, en los clubes, las organizaciones. Nosotros justamente, dentro de 2 días, el lunes, iniciamos una inscripción para el Corrientes Baila, que es un concurso generalizado. Vamos a aprovechar para comunicar. Un concurso donde se baila en diferentes edades, diferentes especialidades, y todas las academias presentan sus chicos, tanto en forma individual como grupal. Pero además se están preparando porque recientemente estuvieron participando, ganaron en todas las categorías, ¿y ahora qué pasa? Y nos vamos ahora, la primera estancia es ir a Mendoza, así que nos estamos por terminar esto, tenemos un descansito de unos días nada más, porque nos vamos a parar y ya nos vamos a, estamos preparando para ir a Mendoza. Después también quedaron para ir a Brasil. Y hay uno que es en México, o sea, se va más lejos, pero bueno, es el año que viene lo de México. O sea que si nos va bien y le ponemos muchas pilas y sale, yo creo que va a salir todo bien y podemos llegar a ir. Bueno, ustedes ya tienen experiencia de haber participado en concursos internacionales. Sí, eso, entonces es como volver a tener, cumplir ese sueño una vez más. Y creo que con mucho amor, como ya digo, con mucha profesionalidad y trabajo, se logra. Macías, subsecretario de Turismo de la provincia de Corrientes. Quiero invitarlo. Día 6, 7 y 8 en Colonia Carolina, Corrientes, la gran fiesta del agricultor. 40 edición de la fiesta del agricultor.
Los queremos ahí, los invitamos con todo el corazón, en nombre de la Intendencia de Colonia Carolina, del gobierno de la provincia. Queremos que estén presentes para que conozcan esta región tan productiva, tan linda, tan hermosa de nuestra provincia de Corrientes. Así que 6, 7 y 8, Colonia Carolina los espera. 40 edición de la fiesta del agricultor. Invitamos para el 6, 7 y 8 de septiembre, la edición número 40 de nuestra fiesta provincial del agricultor que se realiza en Carolina, provincia de Corrientes, que invitamos a la gente de las distintas localidades, distintas provincias del país a que nos acompañen a esta gran fiesta del agricultor. Pausa, vuelvo en un ratito nada más. Esto es Viví Corrientes, una provincia por descubrir. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir la unidad. Un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. Hola, soy Takeshi Nono. Bienvenidos a un nuevo módulo de nuestra Escuela de Cocina. Pago cumple 25 años y agradece al público y entidades que confían en sus servicios. El 18 de marzo de 1999 iniciamos nuestra actividad en el servicio de cobranzas extrabancarias. Multipago, 25 años brindándole cercanía a nuestra gente. Creemos que el turismo de naturaleza tiene un enorme potencial para crear empleo. Por eso invertimos en caminos, energía y conectividad en todas las ciudades de los esteros del Iberá. Estamos reintroduciendo especies extinguidas y protegiendo a las que están en peligro. Creamos museos y centros de interpretación. Apoyamos la construcción de hoteles, la capacitación de nuestros recursos humanos. Pusimos en valor el trabajo de nuestros artesanos y creamos una red de cocineros para impulsar nuestra gastronomía. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno provincial. Y los actos centrales en conmemoración del 161 aniversario tienen que ver con un multitudinario desfile. Estas son algunas de las imágenes que ya queremos compartir con todos ustedes. Intendente José Augusto Suay, bueno, un nuevo aniversario de la localidad, se vive con mucha alegría, es un momento muy especial para todos los santotomeños, ¿no? Sin lugar a dudas, es una emoción importantísima, un aniversario más, el 161 en la localidad, y bueno, con el orgullo de tenerlo al gobernador y a todo el equipo del gobierno provincial acompañándonos, a intendentes, concejales, amigos y junto al pueblo de Santo Tomé. Y hoy se está viendo con creces lo que en su momento nos habíamos comprometido. Y esto nos da la visión de que trabajando juntos somos imparables. La verdad que la visión del gobernador en toda la provincia y sobre todo
en toda esta zona de la cuenca forestal más importante nos abre muchas posibilidades. Por eso nosotros decíamos que teníamos que abrir las puertas al gobierno provincial, a Santo Tomé, para poder crecer y desarrollarnos. Hoy lo estamos viendo, lo estamos palpando. Esto es una realidad, el paseo costero, estamos con una planta de asfalto, haciendo pavimentación, infraestructura, desde el municipio, trabajando en conjunto con el gobierno provincial, y bueno, estamos avanzando también en el parque industrial. Ahora vamos a estar entregando 10 viviendas para gente con niños con discapacidad y gente muy vulnerable también. Eso es muy importante. Y bueno, venimos trabajando en todo lo que es infraestructura, obras públicas, en todo lo que es la parte deportiva, lo cultural. Así que bueno, yo creo que el santotomeño hoy va viendo que lo que nos habíamos comprometido se está cumpliendo. Y eso es lo importante. Acaba de finalizar este acto, aniversario de Santo Tomé, un discurso apostando al futuro, al crecimiento. Sí, exactamente. Creo que los correntinos tenemos que reflexionar el rol que nos cabe hacia el futuro y tener un día de la localidad, un día más, en 161 años, nos hace pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Y es fundamentalmente apostar a la educación, a industrializar nuestros productos, que son de primera calidad y que Santo Tomé tenga un futuro enorme. Son jóvenes, 161 años, y tenemos que trabajar juntos para construir ese futuro que nos merecemos. Santo Tomé es una de las grandes ciudades que tiene la provincia de Corrientes y cada vez está mejor, así que vamos a seguir colaborando codo a codo con el intendente Augusto Suárez para poder lograrlo. Desde Santo Tomé nos vamos ahora hasta La Valle nuevamente. Cena entrega de premios, la cena de pescadores. La cena que todos los participantes esperan por los sorteos, por los premios y por la alegría. Intendente de La Valle, un sueño hecho realidad ya de la tercera edición del torneo de pesca variada de marca. Cuando nacíamos, chiquitito, allá lejos, hace 3 años, pensábamos de que era un sueño en el cual se instale en nuestra localidad un calendario de pesca y que vayamos creciendo. Gracias a Dios hemos hecho las cosas medianamente bien, entonces fuimos creciendo y el pescador siempre nos sigue eligiendo. Este año superando la cantidad de equipos del año pasado, así que con mucha expectativa, muy contentos, muy agradecidos a todo el equipo de trabajo de la municipalidad, al club de pesca, a nuestro gobernador que hace posible y nos alienta a seguir adelante, que sería muy difícil sin su apoyo, a nuestra ministra de turismo, en fin, un montón de gente que pone lo suyo para que esto vaya creciendo. Turismo se trabaja fuertemente en la promoción de todos estos destinos. Desde el Ministerio de Turismo trabajamos muy fuerte en lo que es la promoción del destino, como decís, y además de eso, en tratar de poder trabajar en cada localidad con lo que es el desarrollo de la oferta turística que tienen las localidades. O sea, qué tienen para mostrar y por supuesto que es
el Ministerio tiene como prioridad dentro del sector turístico fortalecer a cada localidad y fortalecer sobre todo el vínculo con el privado para que el privado también pueda potenciar a través de inversiones y por supuesto eso genera trabajo genuino para cada localidad, ¿no? Invita a toda la gente a que venga a La Valle. La gente de La Valle, yo te decía, hoy es una gente solidaria, es una gente de un corazón amplio que lo va a recibir. Y La Valle tiene muchos atractivos, tiene una fortaleza, un Paraná hermoso donde se puede disfrutar de un atardecer, donde se puede disfrutar en familia, donde hay todavía la tranquilidad y la esencia de ese pueblo que nos vio nacer y que poco a poco vamos acomodándolo a los tiempos en los que vivimos y a que sea un lugar para que nos elijan y nos vengan a visitar, uno de los pueblos más lindos de la provincia de Corrientes. Bien amigos, hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos, esto ha sido nuestro programa de la semana, gracias, gracias, gracias por estar siempre allí. Volvemos en 7 días, como siempre les digo, Dios mediante. Quiero nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Techucuaré, y he de gritar altanera, y aquí ha vivido el bombero. Leyenda que es un misterio, como el yacer yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, hoy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir.